yo quería que encerrara algo que tuviera que ver con moda mexicana, con artesanía mexicana, con artesanos, con gente mexicana, ¿no? Entonces, pues buscando mucho, me gustó ahora sí que el nombre de Boutiquería Artesanal. ¿Por qué? Por todo el boom que se ha dado ahora, los últimos años para acá, de la moda de los artesanos mexicanos, donde hacen cosas maravillosas, un poquito de moda artesanal de todos los rincones de México. Aquí van a encontrar un pedacito de su tierra que dejaron años atrás. Y quienes no han conocido la tierra, a lo mejor de los padres o de los tíos, van a poder venir y encontrar un pedacito de esa añoranza, pero ya no nada más en el aspecto decorativo. Aquí van a encontrar cosas diferentes, cosas que están a la vanguardia, moda mexicana, que la usamos en el día a día, que no es nada más para un baile tradicional o para un baile mexicano o para una fiesta mexicana, no. Aquí vas a encontrar cosas que tú puedes usar en tu día a día porque es lo que está de moda ahorita, ¿no? Toda la artesanía y todas las pequeñas cosas hechas a mano por todas estas grandes gentes y artesanos de todo México. Piezas, tenemos que admirar el trabajo de las manos artesanas. Es bien importante, y eso yo estoy muy en contra de que, por ejemplo, vayas con los artesanos y les estés regateando el precio, porque pues es gente que es su trabajo y con eso vive, ¿no? Entonces, obviamente, hay piezas, por ejemplo, como unos cojines o ciertas blusas que les llevan mucho tiempo en llevarlos a cabo, en hacerlos. Entonces, pues el precio obviamente se incrementa cuando es una pieza así. Hay otras cosas que son muy lindas también, pero que no son tan artesanales. Entonces, eso hace que el valor, el precio, el costo sea un poquito menos elevado, ¿verdad? Pero hay para todos los gustos, para todos los precios. Yo trato de escoger cada pieza pensando en el destinatario final. Pero es muy sencillo porque está justo abajo de la capilla, en lo que viene siendo el centro y el corazón del mercado.